Hola, muy buenos días. Estamos esta vez en uno de los jueves de propiedad industrial, hoy dedicado a la reforma de las leyes sustantivas de propiedad industrial, que es un tema bastante interesante por sí mismo, bastante largo de tratar, pero que hoy trataremos de una manera amena en un diálogo con tres funcionarios de la oficina que se están responsabilizando desde sus diferentes departamentos de la tramitación normativa de estas leyes y de la incorporación de aspectos novedosos y sustantivos a la modificación de estas leyes. Por recapitular o por poner un poco más bien en contexto cuál es la situación actual, hemos de tener en cuenta que la oficina se encarga de la tramitación de las solicitudes de determinados títulos de derechos de propiedad industrial, cuya regulación se reconoce fundamentalmente en tres leyes. Por un lado, la Ley 24/2015 de patentes. Por otro lado, la Ley 17/2001 de marcas, modificada. Iba a decir recientemente, pero ya hace un par de años, a través del Real Decreto Ley 23/2018. Y por último, la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que es quizá la más anticuada de las tres. En ese sentido, es un objetivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de los profesionales que en ella se integran, observar adecuadamente las necesarias modificaciones legales que tienen que hacerse en determinados cuerpos normativos, pues de vez en cuando, precisamente para acompasarlos a la realidad. Y es que hay pocas realidades tan dinámicas como la realidad que cubre los derechos de propiedad industrial. Es decir, estamos hablando de la protección de invenciones, la protección de signos distintivos para distinguir productos y servicios en el mercado o la distinción de las innovaciones de carácter estético. Por tanto, son todos elementos, o por decirlo en términos económicos, son todos mercados con una amplia movilidad y con un amplio cambio. Y por ello, desde la oficina y en plena consonancia con el Plan Estratégico 2021-2024 que acaba de ser publicado, hemos tenido en cuenta que uno de los objetivos tiene que ser precisamente mantener un grupo de trabajo para la actualización periódica de las leyes y así preparar para cuando el procedimiento legislativo comience. Pues ese es el objetivo de este seminario de hoy, en el que cuento con Covadonga Perlado, que es jefa de área de coordinación jurídica del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la oficina, con Raquel San Pedro, que es jefa de área jurídica y de patente europea y PCT dentro del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, y con Patricia Galán, que es jefa de área de examen en el Departamento de Signos Distintivos. Con ellas tres voy a hablar un poco sobre esta reforma legislativa de una manera lo más distendida posible, sobre todo para poner y para hacer públicas cuáles son las principales novedades que vamos a abordar. En todo caso, hay que tener en cuenta que el procedimiento legislativo es un procedimiento largo. Estas modificaciones se incluyen en el Plan Anual Normativo de 2021 de la Administración General del Estado y, por tanto, quedan todavía muchas etapas en las cuales diferentes aportaciones podrán ser incluidas antes de que comience su tránsito legislativo propiamente dicho en el ámbito de las Cortes Generales. Pues bien, Covadonga, como jefa de área jurídica que eres, ¿cuáles son, por así decirlo, y ahora que estamos hablando un poco del calendario, cuáles son los principales hitos que esperamos? Es decir, ¿para cuándo los usuarios pueden pensar que va a haber un nuevo régimen jurídico de patentes, de marcas y de diseños aproximadamente? Pues gracias, José Antonio, por la pregunta. Dicho en corto, hasta el año que viene yo dudo que tengamos una ley aprobada, ya que conforme al calendario que manejamos, la remisión a las Cortes en principio tendría lugar a finales de este año. Como ha dicho José Antonio, es un procedimiento largo, con muchas etapas, donde además no hemos querido saltar ninguna, hemos querido llevar a cabo la consulta pública previa para escuchar las aportaciones de todos los sectores que pudieran estar interesados y vamos a pedir los informes que sean tanto los preceptivos como los que consideremos que sean necesarios. Todo ello pues, para conseguir un texto de la mayor calidad jurídica posible, pero bueno, por dar una fecha, finales de este año es cuando está previsto que remitamos el borrador a las Cortes. Es una buena noticia en todo caso que tengamos claro que hay que escuchar a las partes. Desde la oficina siempre trabajamos en ese escenario. Nosotros queremos escuchar lo que opinan los usuarios de los sistemas, de los diferentes sistemas de protección en relación con sus leyes y por eso vamos a, no solo a partir de la consulta pública que ya hemos realizado, sino que en el futuro vamos también a respetar todos los trámites preceptivos que haya que respetar, también un poco en consonancia con los principios de buena regulación. En ese sentido, ¿qué informes se van a solicitar, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser algunos de los más relevantes que yo creo que van a informar
mucho nuestra legislación. Sí, en el trámite de audiencia e información pública vamos a pedir informes a los sectores interesados, tanto asociaciones del ámbito privado, como puede ser pues, el Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial, el Grupo Español de la IPPI, el DES España Portugal. Estoy citando algunos, pero es muy exhaustiva la lista, tenemos una larga lista, porque además de las contribuciones espontáneas, desde la oficina hemos hecho una labor de acercamiento proactiva para precisamente que no se nos escape ninguna opinión. Y luego, además, vamos a pedir informe, por supuesto, a todos los ministerios involucrados, por citar algunos, Justicia, Defensa. También vamos a pedir informe a otros organismos, como puede ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y, por supuesto, vamos a pedir el informe del Consejo de Estado, que el dictamen del Consejo de Estado, que este trámite, pues si bien no es vinculante, sí que nosotros vamos a seguir las indicaciones que nos haga el Consejo de Estado en esta norma. Sí, porque es muy relevante las cuestiones relativas a la seguridad jurídica. O sea que en ese sentido me alegra ver que todos lo tenemos muy claro, porque yo creo que, bueno, que esta charla, que puede servir para muchas cosas y sobre todo para que los usuarios sean conscientes del trabajo que hay detrás de una reforma legislativa de este calado, pues creo que es interesante ponerlo de manifiesto. ¿Cuál es un poco el guión de la reforma? Es decir, ¿cómo lo estamos haciendo en términos de política legislativa? Avanza un poco que lo que vamos a hacer básicamente es una ley de rango ordinario, puesto que va a modificar otras leyes ordinarias, que lo que va a hacer es modificar las tres leyes que yo he nombrado anteriormente, ¿no? Sí, efectivamente. Ese va a ser el camino a seguir. Efectivamente, sí, va a ser el camino a seguir. Aquí me gustaría destacar que, bueno, hemos oído por parte de otros sectores de la doctrina y de la doctrina más autorizada en redes sociales y en foros la posibilidad de que por qué no acometíamos la tarea de llevar a cabo un código de la propiedad industrial. Esto nos lo comentaste tú, José Antonio, en una reunión que tuvimos. Nos hubiese gustado acometer esta tarea, pero motivos de urgencia nos impiden, bueno, pues llevar a cabo esta tarea en los plazos que nos gustaría de tener una ley lista para tramitar en las Cortes a finales de año. Sobre esto también me gustaría destacar que determinados aspectos sobre los que nos han hecho hincapié en las contribuciones de consulta de la consulta pública, como puede ser la competencia de los tribunales civiles para tratar de los procedimientos que tengan como objeto las resoluciones de nulidad y de caducidad de la oficina. Bueno, pues esto lo hemos analizado detenidamente la oficina, redactamos un informe, lo hemos comentado internamente, lo hemos remitido a la Secretaría General Técnica, estamos pendientes de comentarlo con el Ministerio de Justicia, pero esto hemos decidido que quizás lo mejor sería hacerlo por una ley orgánica y entonces esta parte de la regulación, que sin duda es relevante, lo vamos a dejar para una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, sí. Este tema me parece especialmente interesante, puesto que se trata de, en mi opinión y desde mi punto de vista jurídico, se trata de romper, entre comillas, lo de romper el dogma de la revisión del acto administrativo por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. En este sentido, es cierto que hay muchas voces en la doctrina, muchas voces en la literatura jurídica en el ámbito de la propiedad industrial que hacen mención a que, al igual que pasa en otras parcelas del ordenamiento jurídico, es perfectamente posible que determinadas actuaciones sometidas normalmente a un derecho especial, que va más allá del derecho administrativo, sean revisadas precisamente por la jurisdicción civil, y esa es una de las cosas que nos estamos planteando. Como ha expuesto Covadonga, hay diferentes cuestiones de futuro, pero nosotros queremos hacerlas con el mejor régimen jurídico posible y, sobre todo, pensando siempre en los usuarios, ¿no? Porque no tendría quizá mucho sentido, y me voy a permitir no adelantar nada, pero no tendría mucho sentido quizá recurrir a la jurisdicción civil si, por ejemplo, donde ahora se resuelve una cuestión sobre una marca, una
un órgano de la jurisdicción contencioso administrativa resuelve, imaginemos, en meses, de repente por cambiar a la jurisdicción civil lo llevamos a un órgano judicial en el cual se resolviese en años, ¿no? Es decir, el principio de especialidad de la jurisdicción civil y en ese caso de los juzgados de lo mercantil en sus diferentes instancias, pues no puede suplir al principio de servicio al ciudadano. Y ahí estamos, pero sí, este tema me parece muy interesante, Covadonga, gracias por sacarlo, y es uno de los principales aspectos de la doctrina, y efectivamente nosotros creemos que una buena configuración de la revisión de las resoluciones de la oficina, entendemos que serían fundamentalmente resoluciones denegatorias, es decir, de no concesión de un derecho o de otro, serían fundamentalmente revisables ante la jurisdicción civil, pero ante el órgano más adecuado, que nosotros que llamamos más adecuado, y eso requeriría aclarar la competencia en el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, por ahora esa parcela nos queda fuera de este proyecto legislativo. Así que, estupendo. Pues bien, yo si os parece, y una vez hemos tocado los aspectos legislativos, vamos a pasar, me da igual, vamos a pasar si quieres, Patricia, a las cuestiones relativas a las novedades de la Ley de Marcas. Lo primero que uno se puede preguntar, y que yo creo que es lícito que se pregunte cualquier persona que nos escuche, y cualquier agente de la propiedad industrial, cualquier operador jurídico con cierto conocimiento del régimen jurídico de la propiedad industrial y de la actividad nuestra reciente, es por qué una reforma que toca la Ley de Marcas, teniendo en cuenta que en el año 2018, es decir, hace dos años y poco, ya la tocamos como consecuencia de la transposición de la directiva de marcas, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el principal motivo? Bueno, gracias, José Antonio. Como tú has dicho, solemos hablar de la reforma de la Ley de Marcas como la reciente reforma de la Ley de Marcas, pero es cierto que ya el Real Decreto fue el 2018 y entró en vigor en su mayor parte en enero del 2019. Por ello se entiende efectivamente que los cambios que son operativos en la Ley de Marcas no van a ser sustanciales, es decir, se ha aprovechado esta Ley Ómnibus para realizar determinados ajustes en la norma para dotarla de cierta coherencia y precisión, pero por esa reciente modificación legislativa se entiende que no sean grandes los cambios que se van a producir en la legislación marcaria. ¿Cuáles son esos principales, cuáles son los principales cambios que queremos incorporar a través de esta nueva norma? Bueno, siguiendo un poco el orden de aparición en el articulado y quizás un cambio que puede llamar la atención porque rompe un poco con la tradición de lo que se viene haciendo en la oficina, es en el ámbito del procedimiento a la hora de realizar la publicación de la solicitud de los signos distintivos, se va a eliminar la necesidad de que se publique la dirección postal del solicitante, dando únicamente por válido o dando por válido efectivamente el hecho de que conste su dirección electrónica. En los últimos años se han producido en el campo, en nuestro campo, en el campo de las marcas, una serie de prácticas fraudulentas a través de las cuales terceros, suplantando la identidad de la oficina, realizaban envíos masivos a los solicitantes de marcas exigiéndoles una serie de pagos completamente injustificados. Puede entenderse que efectivamente dichos envíos postales masivos se podían producir adquiriendo estos datos de la publicación de nuestra solicitud y en este sentido, teniendo en cuenta las quejas que se han presentado, en muchos casos las denuncias y fundamentalmente el objetivo de la oficina, que es proteger a nuestros administrados, se ha considerado oportuno eliminar este dato de la publicación de la solicitud en el BOPI, dando por válido la publicación de la dirección electrónica. Claro, en este sentido yo creo que esta ha sido también una de las discusiones sobre la ley, sobre lo que proponemos en el texto de esa ley, y es que precisamente que como consecuencia de estos envíos masivos de cartas, porque son cartas, hay un problema que es que, y eso lo vengo yo defendiendo siempre, y es que más allá de cuestiones jurídicas, sino si hablamos de una cuestión más fáctica, es que realmente recibir una carta en tu domicilio tiene una gran sensación de veracidad, dado que se entiende que la carta, el formato en papel, es el lenguaje atávico de la administración, aunque cada día más nos comunicamos electrónicamente, eso es evidente. Pero bueno, digamos que esa presunción de veracidad que se le da a una carta que aparentemente tiene un membrete oficial y que tiene un contenido y la que se exige un pago para, según dicen en esas cartas, mantener la marca o defender la marca, algo así, no sé exactamente lo que se dice, pues eso queremos combatirlo precisamente mediante la eliminación del requisito de la publicación de la dirección postal del solicitante de la marca en el boletín oficial de la propiedad industrial. Evidentemente, eso no quiere decir que el solicitante no pueda, evidentemente,
consignar su dirección dentro del expediente, lo tendrá que consignar y nosotros tendremos esa información dentro del expediente. Y sobre todo nosotros sí recomendaremos una cuestión, y eso lo venimos recomendando siempre, es que precisamente para evitar este tipo de problemas se puede utilizar a un representante, y al designar un representante, normalmente un agente de la propiedad industrial u otro tipo de operador jurídico habilitado para ello, ese representante puede hacer este filtrado y puede averiguarse. Pero al final yo sí quiero dejar muy claro que esta es una cuestión importante, y es que hemos de tener en cuenta que esos pagos masivos, esas reclamaciones, mejor dicho, masivas de pagos que se hacían mediante una carta como consecuencia de la extracción del BOPI de determinada información, generaban muchos problemas a nuestros usuarios y especialmente a las partes más débiles del sistema. En tanto, una pequeña y mediana empresa que ha solicitado una marca, teniendo en cuenta primero la facilidad con la que se puede realizar ahora la solicitud de marca debido al sistema electrónico que tenemos en la oficina. Y segundo, porque honestamente, en mi opinión, y esto es una opinión absolutamente personal, que no se entienda como ningún tipo de viso a futuro, las tasas que se pagan por solicitar una marca son bastante asequibles. Por tanto, en muchas ocasiones yo creo que se consideraba un paso lógico que después de yo haber solicitado la marca y haber pagado una cantidad, imaginemos, ¿no?, para una uniclase, yo qué sé, 120 y pocos euros, 110 y tantos euros aplicado el descuento electrónico, parece casi normal que uno le digan de repente no, y para completar el procedimiento usted tiene que pagar algo más, a pesar de que en nuestra web decimos claramente que eso no es así, a pesar de que la estructura de la tasa se establece claramente que no es así, a pesar de que la ley de marcas se establece que no es así, pero bueno, nosotros creemos, y yo lo he defendido así, que esto es una disposición protectora de los intereses de sobre todo aquellos solicitantes más débiles. En todo caso, quiero también reiterar que dado que la información obrará en poder de la administración, en este caso de la OEPM, ante cualquier litigio o ante cualquier problema en relación con una solicitud de marca o en relación con una marca, habrá posibilidad de dar comunicación entre las partes previamente justificada. Eso será algo que habrá que hacer y, por supuesto, la oficina colaborará en el seno de cualquier procedimiento judicial, como no puede ser de otra manera, dando su información. Y esta es una cuestión, pero esta es una cuestión sin duda relevante con la que queremos tratar de evitar precisamente que la gente vea vulnerados sus derechos con esta cuestión. ¿Qué otras más cuestiones puedes comentar, Patricia, de modificaciones? Una cuestión relevante que se ha incluido en la ley es en el artículo 55 en relación con la caducidad de las marcas por falta de renovación. En este sentido, se ha añadido un apartado segundo porque se ha querido dar cobertura a determinadas situaciones jurídicas que se estaban creando en determinados procedimientos concursales. En este sentido, para determinadas situaciones que se den en algunos procedimientos concursales, y voy a resaltar algunos porque quiero poner un matiz en este sentido, se va a habilitar que el juez competente para conocer del concurso correspondiente ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que no caduque determinados signos distintivos incursos en un procedimiento concursal cuando no se han renovado las tasas correspondientes hasta que finalice dicho procedimiento. La redacción que hemos recogido en el artículo segundo es bastante exhaustiva. Ha llevado mucho tiempo a la oficina intentar pensar en todas las situaciones jurídicas que pueden darse en este ámbito. Y lo que quiero resaltar, en primer lugar, es que efectivamente para darse esa falta o paralizar, digamos, esa caducidad por falta de renovación, en el caso que estoy exponiendo, en primer lugar, se tendría que dar la circunstancia de que el procedimiento concursal obre ya inscrito en la oficina. En segundo lugar, que efectivamente el titular, en este caso concursado, no haya realizado el pago de la tasa correspondiente, porque entendemos, y así se ha venido haciendo, que en muchos procedimientos concursales el propio concursado directamente o a través del administrador concursal es perfectamente capaz de pagar esa tasa de renovación, con lo cual hay muchos concursos que no estarían dentro de este supuesto porque efectivamente la tasa habría sido pagada. Entonces, el primer requisito sería que el concurso estuviera inscrito, que la tasa no hubiera sido pagada, y el tercer requisito es que en estos supuestos el juez competente del concurso considere que se den unas características determinadas en el concurso y que sea necesario ordenar a la oficina que no caduque el título. ¿Qué tipo de circunstancias se pueden dar en un concurso para que un juez nos ordene esta circunstancia? Pues, por ejemplo, efectivamente, que los signos o las marcas, en general los signos distintivos los signos distintivos afectos al procedimiento concursal concreto, supongan un valor relevante dentro de la masa activa que pueda afectar a la resolución del concurso específico, porque entendemos que habrá muchas empresas que cuando lleguen a la situación concursal, no, a lo mejor han dejado de realizar ya su actividad
actividad económica durante varios años antes y no es necesario mantener esos signos o paralizar esa caducidad, porque se trata efectivamente de establecer una balanza entre la protección específica a estas situaciones concursales y nuestra obligación de generar un registro de marcas saneado. Con lo cual, cuando se den estas circunstancias y el juez nos lo ordene, no se caducarían estos signos hasta que finalizase el procedimiento concursal, en cuyo caso se abriría un plazo de gracia de 2 meses desde la inscripción de la finalización del procedimiento para que pagaran las tasas. Una última cuestión que recoge este artículo, derivado de la casuística que se dan en los procedimientos concursales, es que efectivamente si dentro del procedimiento concursal, una vez que ya se ha producido esta circunstancia de que el juez nos haya ordenado no caducar estas marcas, se produce un cambio de titularidad en las mismas, porque efectivamente a la hora de generar el movimiento de esa masa activa se ha producido una transferencia de derechos, el nuevo titular podría realizar el pago de las tasas de renovación en el plazo de 2 meses desde que se inscribiese el acuerdo de la cesión en nuestro boletín oficial de la propiedad industrial. Con lo cual, creo que recoge una estructura muy detallada y muy determinada para dar cobertura a estas situaciones jurídicas de las que hemos venido hablando y dar ese equilibrio entre protección jurídica y registro saneado. Claro, porque precisamente el principal problema que podríamos encontrar en esto es precisamente una cuestión de equilibrio, sin duda alguna. Una cuestión de equilibrio entre la posibilidad de que una empresa que desafortunadamente entra en una situación concursal determinada, con unas características determinadas, pues pierda de repente el derecho, en el caso de que tuviera un signo distintivo registrado, señero, por así decirlo, y de gran valor para su empresa, y por tanto quedará de libre acceso y cualquier persona pudiera inscribirlo a su nombre una vez queda libre, y eso hay que combinarlo precisamente con, además, el espíritu de la directiva de marcas, que tal y como lo incorporamos a nuestra ley de marcas, es precisamente evitar el uso indebido de las marcas para generar una serie de marcas que, digamos, que en tanto monopolios temporales colapsan el mercado, ¿no? Esto es un debate que podríamos tener larguísimo sobre si los signos distintivos a registrar son infinitos o no. Eso sería un debate que podríamos tener, pero considerando que no lo fueran, en ese sentido es evidente que lo que tenemos que producir es que sean utilizados debidamente y para lo que están, es decir, para proteger productos y servicios en el mercado y distinguirlos de los de otros consumidores. Eso es evidente, pero bien, este equilibrio al que se ha llegado es interesante porque efectivamente hay partes, como en todo proceso legislativo, hay partes en conflicto. ¿Alguna novedad más que quisieras comentar, Patricia, o alguna cuestión más relevante? Bueno, hay 3 o 4 cuestiones más de precisión y de coherencia jurídica, como por ejemplo dejar claro que en el caso de que se diera lugar a indemnizaciones por daños y perjuicios cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe en la regulación que recoge la ley de la nulidad y caducidad, pues dejar claro que la sustanciación de estas acciones tiene que hacerse ante los tribunales, que son los competentes para ello. Esto se entendía porque efectivamente la competencia es de la que es de ellos, no es una competencia administrativa, por mucho que la oficina haya recogido o a través de la implementación de la directiva ya tenga la competencia para conocer de estas acciones directas de nulidad y caducidad. Entonces, esa pequeña precisión. ¿Alguna precisión más respecto de las marcas internacionales y la transformación de la marca de la Unión Europea? Y quizás un poquito más se ha establecido respecto al nombre comercial en el artículo 89. Se ha detallado ese artículo para asegurarnos de que la clasificación del ámbito aplicativo del nombre comercial se va a adecuar tanto a la naturaleza del nombre comercial como a las prácticas de clasificación que nos exige el arreglo de NIZA. Tal como estaba la redacción, podía dar lugar a un margen de error y quizás a prácticas de clasificación no ajustadas, y en ese sentido se ha establecido un pequeño inciso ahí en el artículo 89. Por lo demás, la regulación de los nuevos plazos de los procedimientos, la disposición adicional quinta, y finalmente en el anexo de la ley se hace una revisión de la tasa de oposición. En efecto, la reforma del 2018 implicó un cambio sustancial en los procedimientos de oposición de la oficina, ya que entraba en vigor el procedimiento de prueba de uso. Y en este sentido, el solicitante podría exigir al oponente que acreditara el uso de los títulos en los cuales basaba su derecho a oposición. Este cambio
en el procedimiento, ha implicado unos cambios drásticos y muy profundos, tanto a nivel técnico de la oficina como a nivel humano, puesto que el tiempo que los examinadores tienen que dedicar a estos procedimientos ha subido exponencialmente, el estudio que hay que realizar de los mismos no tiene nada que ver con lo que era, y en este sentido, había que ajustar esa tasa para dar cobertura a este servicio y se ha hecho estudiando detalladamente todo el cambio procedimental que he definido en pocas líneas y también realizando un análisis comparativo respecto de las tasas que había en otros países de la Unión Europea. Y por todas estas circunstancias se ha considerado que efectivamente había que actualizar la tasa en función de la actualización del servicio que se estaba prestando. Y esas son las cuestiones más relevantes, José Antonio. En relación a precisamente a esta última cuestión relativa a la modificación de la tasa de oposición, precisamente por la incorporación potencial a muchos procedimientos de solicitud y concesión de registro de signos distintivos, de marcas, me permito recordar a título de autopromoción que hace no mucho, hace unas semanas, escasas semanas, le hemos publicado un manual informativo sobre la prueba de uso, se titula precisamente así, Manual informativo sobre prueba de uso, un nuevo medio de defensa en el cual yo creo que hay que destacar una cuestión muy relevante y es que desde que el 1 de mayo de 2019 se permitía utilizar en el seno del procedimiento de registro este trámite, digamos, de prueba de uso, la prueba de uso se ha solicitado en el seno de, y esto lo estoy leyendo literal de la introducción a este manual, se utilizó o se solicitó, mejor dicho, en el seno de 952 expedientes, es decir, aproximadamente el 6,25 de los casos. Es decir, aparentemente no parece que sea un mecanismo que tenga una gran virtualidad en el seno del procedimiento. Sin embargo, el dato que subrayo yo en esa introducción y que gracias al Departamento de Signos Distintivos, que lo ha estudiado detenidamente, lo hemos podido comprobar, es que del total de expedientes con petición de prueba de uso, casi el 27% ha terminado con la concesión del registro del signo solicitado al desestimarse íntegramente la oposición del tercero por motivo concreto. Esto demuestra, es decir, en más de una de cada cuatro casos, esto demuestra que hay una gran efectividad de la prueba de uso o de este trámite dentro del procedimiento como un medio de defensa del solicitante de signos distintivos frente a oposiciones de terceros que probablemente no tengan el fundamento jurídico o factual necesario precisamente para tenerlo, ¿no? O sea que esto es evidente, ha supuesto un gran cambio en el trabajo del Departamento de Signos Distintivos, como Patricia bien conoce y como conoce en general todo el personal de la oficina, y por tanto, y en tanto la Ley de Tasas y Precios Públicos y por supuesto también la Ley General Tributaria establecen que una tasa es una prestación pecuniaria, un tributo, que debe pagarse por la realización de una determinada actividad administrativa, es evidente que si la actividad administrativa por parte de la administración correspondiente sube, la tasa promocionalmente tendrá que subir. Sí advierto que evidentemente no vamos ni a duplicar ni triplicar la tasa de oposición, sino que se va a incrementar parcialmente. En todo caso, la tasa de oposición, me permito recordar, como ha expuesto Patricia ya, que es una de las tasas de oposición más bajas en el entorno, digamos, geopolítico nuestro en materia de marcas, es decir, la Unión Europea, y que por tanto el esfuerzo fiscal derivado de esa tasa no va a ser muy grande. Pues estupendo, Patricia, muy bien expuestas las principales ideas que yo creo que dejan muy claro, aunque estamos en una fase muy inicial del procedimiento y evidentemente la intervención de otros centros directivos, la intervención de terceros puede variar algunas cosas, estos son nuestros planteamientos de base para modificar la Ley de Marcas. Y llegamos a las cuestiones quizá más importantes, que son las modificaciones relativas a las otras dos leyes sustantivas de propiedad industrial, a la Ley de Patentes actualmente en vigor y a la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial también actualmente en vigor. Para eso te paso la palabra a ti, Raquel. Muchas gracias también por acompañarnos, por intervenir hoy. Y en definitiva, ¿cuáles son? Si te parece, centramos, no sé si empezar primero por la de diseños, que son menos cosas, y luego abordamos la cuestión de las patentes, yo creo que puede ser más interesante. ¿Cuáles son las principales novedades en la ley que protege los diseños industriales? Venga, bueno, muchas gracias, José Antonio, por darme esta oportunidad de explicar aquí las principales modificaciones. Bueno, primero decir que no es que sean más importantes estas modificaciones, sino porque son más. Más importantes en cuanto a número. Precisamente, pues, un poco en línea de lo que decía Patricia, porque, por ejemplo, la ley del diseño, como has comentado al principio,
es la más antigua de las actuales leyes de propiedad industrial, puesto que desde el 2003, desde que se aprobó, no ha sufrido apenas ninguna modificación. Bueno, cuando se aprobó la ley de patentes en el 2015, perdón, sí se modificó algunas cuestiones, pero mínimas. Pues entonces, aprovechando esta ley ómnibus, se pretende, pues es un poco actualizar la ley de diseños a los acontecimientos que han acaecido en nuestro entorno y así, por ejemplo, también alinear algunos aspectos de la ley de diseño precisamente con aspectos de la ley de marcas y de la ley de patentes que son paralelos, como por ejemplo cuestiones de indemnización de daños y perjuicios o por ejemplo cuestiones de mediación y arbitraje, que tenían una regulación un poco diversa a lo establecido, por ejemplo, en la ley de patentes. También, por ejemplo, en línea también con lo que ha dicho Patricia, se va a incluir la posibilidad de que el titular de un diseño al que se ha puesto una marca anterior a su concesión pueda el titular pedir, exigir también esa prueba de uso al titular de la marca anterior, del signo anterior, puesto que se considera que los requisitos para poder defender tu marca deben ser los mismos a la hora de oponerse a otra marca que a la hora de oponerse a un diseño. Así, por ejemplo, entonces vamos a modificar el artículo 13e en este sentido. Luego también hay algunas cuestiones, por ejemplo, también intentar adecuar en mayor medida la actual ley a la directiva del 98. Somos conscientes de que se está iniciando un nuevo debate sobre una nueva directiva de diseños, pero no queríamos escapar esta ocasión para dejar cuestiones que quedaron un poco mal perfiladas en la ley, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de las causas de denegación, en nuestra ley se utiliza un término distinto que el que establece la directiva e incluso el que está en el reglamento de diseños comunitarios, que da lugar a una interpretación, una aplicación divergente, lo cual no debería ser así. Entonces, estamos intentando alinear el texto, la redacción lo más posible. Así ocurre también, por ejemplo, con los motivos de oposición. Y luego también un aspecto que queremos recalcar es que se va a eliminar un supuesto de examen de oficio que actualmente es obligatorio, que sin embargo en la directiva establece que solo se podrá valorar esa causa de denegación si los afectados lo alegan ante la oficina en un procedimiento pues de oposición. ¿Y cuáles son estos casos? Los casos principalmente de los elementos del artículo 6ter del Convenio de la Unión de París, como son emblemas, blasones, banderas, que pueden ser bueno pues españolas, autonómicas, locales, etcétera. Luego también un aspecto que también hemos querido introducir dentro de la ley de diseño es intentar en lo más posible eliminar cargas a los administrados, como por ejemplo en lugar de tener que aportar una reproducción del diseño. En paralelo con lo que está previsto en el artículo 24 de la ley de patentes, hacer una incorporación de esos diseños que están en un expediente anterior, pues por ejemplo en una marca o en un modelo de utilidad o incluso en otro diseño, incorporar esos diseños por referencia. Así no tiene que volver a aportar esa documentación el solicitante. Luego, por otro lado, también consideramos que puede beneficiar al solicitante, porque además así se le elimina la carga de la tasa de división, es que en algunos supuestos muy claros, la oficina de oficio podrá dividir solicitudes de diseños múltiples. Por ejemplo, pues cuando se cede parcialmente varios diseños que contienen un diseño múltiple. Y bueno, un aspecto que yo creo que puede ser muy interesante es la licencia pública gratuita. Es una especie de ofrecimiento que puede hacer el titular del diseño, que sería un ofrecimiento de una licencia gratuita y publicitaria, ¿no? ¿En qué consistiría más o menos esta licencia? Pues sería una licencia contractual, pero gratuita, temporal y no exclusiva,
que permitiría al licenciatario la utilización de forma total, parcial o modificada de un diseño, pero bajo la condición de que en su nuevo diseño este licenciatario indique quién es el autor del diseño original. Y también cabría la posibilidad de llegar a acuerdos de licencia recíproca entre ambos autores de los diseños. Y esto yo creo que son principalmente las cuestiones más relevantes que se van a incluir en la ley del diseño. Esa es la idea clave, que yo creo que esta última que acabas de comentar, por supuesto todas las demás también, pero yo creo que la idea fundamental en todo esto es tratar de modernizar precisamente la regulación jurídica del diseño industrial, dado que quizá es la más obsoleta de las tres, dado que la ley de marcas ha sufrido una amplia reforma, a pesar de ser una ley del 2001, ha sufrido una amplia reforma, y la ley de patentes es una ley nueva del año 2015 que entró en vigor en 2017, pero la ley del diseño, y quizá precisamente hablamos del título de propiedad industrial de los tres de los que estamos hablando más dinámico, ¿no? Por su propia naturaleza, el diseño y las innovaciones de carácter estético son consustanciales a una sociedad como la que vivimos, especialmente una sociedad tan creativa como la sociedad española, y se trata de impulsar fórmulas que permitan precisamente promover el uso del diseño industrial como mecanismo para generar riqueza y generar progreso. Eso es evidente. Y bueno, poco a poco lo conseguiremos, aunque efectivamente, Raquel, yo creo que lo más relevante quizá es que tengamos en mente que si se cumple lo previsto por la Comisión Europea, habrá en los próximos años, imagino, en el mandato de esta comisión, una propuesta de modificación de las legislaciones nacionales en materia de protección de dibujos y modelos, o sea, de diseños industriales, precisamente por un nuevo reglamento y una nueva directiva. Estaremos pendientes, pero bueno, eso no es óbice para que, como Estado soberano, podamos modificar nuestra legislación de vez en cuando para adaptarla a las necesidades. Y llegamos a la pieza madre de la reforma, que serían las modificaciones que se incorporan a la ley de patentes. Estas son efectivamente no más importantes que las demás en términos cualitativos, pero sí quizá cuantitativos también, porque la ley de patentes es una ley muy amplia, es una ley que además incorpora tanto las propias patentes de invención como los modelos de utilidad, que también van a ser tocados por esta ley. Así que te dejo que desgranes los principales aspectos novedosos de ambas figuras que se van a contener todas en una reforma de la ley de patentes. Vale. Bueno, simplemente así a grandes rasgos, puesto que como has comentado, son muchas las modificaciones previstas, muchas son menores y otras son un poco más sustantivas, pues a mí me gusta agrupar estas modificaciones en cuatro puntos, ¿no? Algunas, lo que yo llamo un poco corrección terminológica o aclaración de algunos aspectos, pues por ejemplo, evitar confusiones de qué regula cada artículo, porque dos artículos tienen el mismo título, designación del inventor, pero luego el contenido del artículo es diferente, o cambiar términos, pues momento por fecha, porque nos hemos dado cuenta que la interpretación de esa palabra puede dar lugar a errores en cuanto a la fecha de presentación. Y bueno, pues sobre todo eso, aclaraciones de aspectos que nos hemos dado cuenta a lo largo de, bueno, ya estos 4 años de aplicación de la ley. Luego el segundo aspecto es, pues eso también, como has comentado al principio, pues el derecho de la propiedad industrial es un derecho que evoluciona muy rápidamente, y por eso nos queríamos ir adecuando a modificaciones y a resoluciones y doctrina que ha ido evolucionando, sobre todo a nivel de derecho comparado, que bueno, ahora en un momento me centraré en algunas cuestiones así un poco más relevantes. Luego algunas modificaciones relativas a plazos. Y por último, unas modificaciones un poco más sustantivas, pues como lo comentaba, sobre los modelos de utilidad, que los vamos a tocar bastante, ¿no? En cuanto a la evolución de la normativa comparada, pues es conocido estos casos que ha habido en la Oficina Europea de Patentes, de lo que llaman la patentabilidad de las plantas y los animales, ¿no? Ha habido supuestos en los que los productos obtenidos de procedimientos esencialmente biológicos han sido patentados, han concedido una patente en la Oficina Europea, lo cual supuso un gran debate a nivel de la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues al final se ha llegado a una resolución de la Alta Cámara de Recursos y a la modificación del reglamento de ejecución del Convenio Patente Europea para dejar claro que los productos
plantas o animales de procedimientos obtenidos exclusivamente de procedimientos esencialmente biológicos no son patentables. Entonces, aunque nosotros, nuestra interpretación era así, para evitar discrepancias interpretativas, lo vamos a incluir expresamente en la ley. Luego también vamos a eliminar una excepción establecida en el apartado sexto del artículo 5, puesto que cuando se aprobó la ley de patentes, uno de los principales objetivos era alinearnos con el derecho comparado. Y esta excepción del apartado sexto relativo a las secuencias de ADN y la necesidad de determinar su función biológica, su función, no viene regulado en el Convenio Patente Europea. Entonces, lo vamos a eliminar para evitar cualquier problema interpretativo. Luego, bueno, pues en materia, en este caso, por ejemplo, de modelos de utilidad, queremos ver exactamente, bueno, adecuarlo con mejor medida con el Convenio de Patente Europea para ver, determinar cuáles son aquellos supuestos en los cuales una solicitud de patente europea puede ser transformada en un modelo de utilidad. Utilizar los tres supuestos que establece el propio convenio, que hasta ahora solo eran dos, ¿no? Vamos a poner también revocada, no solo denegada o retirada. Bueno, en cuanto a las materias, a las modificaciones en materia de plazos, pues lo que queremos es, en la mayor medida posible, trasladar la determinación de plazos al reglamento, porque consideramos que la modificación del reglamento y, en su caso, la posibilidad de modificar los plazos sería mejor a través de modificación del reglamento, no de la ley. Luego también prever la suspensión de los procedimientos de tramitación de patentes y oposiciones, porque hasta ahora, a diferencia de lo que ocurría en la ley de marcas y en la ley de diseños, no existía una verdadera regulación de la suspensión de los procedimientos en materia de patentes. Y bueno, pues básicamente esas son las cuestiones en materia de plazos que va sobre todo al reglamento. En cuanto a modificaciones así un poco más sustantivas, pues también un poco en intentar reducir las cargas administrativas, hasta ahora solo se permitía dividir una solicitud en la misma modalidad que la modalidad original, ¿no? Si se dividía una solicitud de patente, la divisional era también una solicitud de patente. Y si luego se quería continuar por un modelo de utilidad, había que pedir el cambio de modalidad, es decir, hacer dos pasos. Pues ahora se prevé la posibilidad de directamente solicitar la divisional en el modelo de utilidad. Luego también hay algunas cuestiones sobre las patentes secretas que intentan adecuar mejor a la terminología establecida en las leyes de secretos oficiales. Luego también hemos incluido supuestos, por ejemplo, de la posibilidad de que la oficina declare la nulidad de los certificados complementarios de protección. Hemos tenido cuestiones judiciales al respecto en el que nos han obligado a declarar la nulidad de un certificado complementario de protección cuando la patente de base era revocada. Aunque el reglamento de certificados complementarios de protección establece que la nulidad del certificado solo puede ser declarado por quien es competente en declarar la nulidad de la patente de base, pues en este caso el juez ha considerado que, bueno, como es un supuesto prácticamente automático y no hay que aplicar una interpretación del derecho, pues que podríamos nosotros perfectamente establecerlo. Entonces, pues nos lo hemos incorporado en la ley. Luego el último aspecto así un poco judicial que nos han pedido algunos jueces es la posibilidad de suspender el procedimiento judicial cuando precisamente se está en tramitación un procedimiento ante la Oficina Europea o a la Oficina Española de Patentes, porque pues dependiendo de la resolución administrativa pues puede variar el objeto en el ámbito judicial. Y entonces, pues, poder suspender la tramitación a la espera de obtener una resolución definitiva. Y ya aquí pasamos entonces a las modalidades sustantivas de los modelos de utilidad, que son básicamente pues, la ampliación del objeto del modelo de utilidad, que podrán también protegerse mediante modelos de utilidad tanto las sustancias como las composiciones farmacéuticas.
y luego prever lo que en Alemania se denomina como branch off, ¿no? O lo que aquí hemos medio, más o menos traducido como modelos de utilidad derivados, ¿no? De manera que mientras se está tramitando una solicitud de patente, por ejemplo, el solicitante pueda, a modo de modelo de utilidad derivado de esa solicitud, tener ya un derecho con el cual poder defenderse frente a terceros. Y luego un aspecto que ha supuesto una dificultad en su aplicación es la elaboración de los sietes que se establecen en el artículo 148 de la Ley de Patentes. Entonces hemos intentado mejorar y aclarar cómo realizar, quién puede pedir este IET, cómo se engarzaría en el procedimiento del modelo de utilidad y demás. Y bueno, pues ya otras cuestiones son así un poco menores. Una cuestión que igual sí puede ser de interés para los organismos públicos de investigación es que hemos propuesto que, al igual que está la bonificación del 50% de las tasas para las universidades públicas, pues también ellos, los organismos públicos de investigación, también se puedan beneficiar de esta bonificación. Y bueno, pues en cuestiones de tasas también un poco retocar algunos aspectos, pues eliminar tasas que ya no sirven, establecer otras que no estaban previstas y un poco también adecuar las cuantías. Y bueno, pues así a grandes rasgos serían las modificaciones previstas para la Ley de Patentes. Estupendo. Como vemos, son muchas y que afectan a diferentes cuestiones. Quizá a mí las más relevantes me parecen las más relevantes en el sentido casi axiológico, por decirlo de esa manera, me parecen las relativas a la tendencia que tenemos siempre en la oficina a alinear nuestros sistemas nacionales con las derivaciones de lo que ocurre en sistemas internacionales que también protegen a nuestros usuarios. Creo que esto es muy necesario destacarlo, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a los usuarios, y nosotros nos tenemos que preocupar fundamentalmente, pero no solo, por los usuarios españoles, lo peor que le puede pasar a un usuario español es que se encuentre con que hay diferencias sustantivas para la protección de su idea en sentido amplio, transformada en una invención, transformada en un planteamiento empresarial como en un signo, transformada en una innovación estética, y que haya desavenencias entre los ordenamientos. En ese sentido, yo creo que eso es una labor fundamental, que yo creo que está muy interiorizada en el ámbito del derecho de la propiedad industrial y que de ahí beben muchas de las modificaciones. Y luego sí, no sé si nos puedes concretar algo más sobre las modificaciones de los modelos de utilidad, sobre este alcance de los modelos de utilidad que antes no tenían y que ahora sí van a poder ser protegidos mediante modelos de utilidad determinadas figuras y precisamente la casuística que estas generaban, puesto que con independencia de las críticas que pueden hacerse hacia los modelos de utilidad como figura, que bueno, las hay, algunas en mi opinión más razonadas que otras, algunas poco razonables o poco razonadas, mejor dicho, creo que es evidente que en el año 2020 los modelos de utilidad han sufrido un gran crecimiento en solicitudes de modelos de utilidad y además este año 2021, de acuerdo con las estadísticas de las que yo dispongo actualizadas hasta marzo, cerrado el mes de marzo, estamos muy por encima de los modelos de utilidad solicitados en 2020, que estaban a su vez muy por encima solicitados en 2019, a pesar de ser un año prepandémico. Entonces yo creo que es interesante en ese sentido concretar un poquito más esta cuestión sobre los modelos de utilidad, si te parece, Raquel. Bueno, pues básicamente pues es intentar ampliar el objeto del ámbito de protección del propio modelo de utilidad, aquellos supuestos en los que, además, es que es muy difícil poner una línea clara para ver qué es protegible mediante patente y qué mediante modelo de utilidad. Por eso, que sustancias y composiciones que tengan una finalidad farmacéutica, hay veces que es difícil determinar si esa composición es o no farmacéutica o va a tener un uso farmacéutico. De hecho, bueno, pues podemos, pues eso, a la hora de aplicar estos supuestos, ha supuesto un reto de determinar cuál es realmente el objeto de la invención. Incluso nos hemos puesto en contacto con la Agencia Española del Medicamento para ver si ellos consideraban que eso era o no una composición farmacéutica y tampoco han sido capaces de dejarlo claro. Entonces, un poco pues en esta línea de, bueno, pues
dejar las cosas claras y facilitar la comprensión y aplicación de las leyes, pues establecer la posibilidad de que se puedan proteger mediante modelos de utilidad estas sustancias y composiciones, que sabemos que no van a ser utilizadas para los grandes medicamentos, por así decir, ¿no? Y permitir aquellas cuestiones menores que no tiene sentido igual protegerlas mediante patentes puedan también tener esta opción del modelo de utilidad. Esa quizá es la idea más clave, ¿no? Precisamente si estamos incluso a veces cuestionando el valor intrínseco de la patente para determinados productos como los medicamentos, precisamente porque su duración no era suficiente y por eso nace la figura del certificado complementario de protección, parece que ahora diéramos un paso atrás al hacer esto con los modelos de utilidad, pero no, es justamente lo que acaba de recalcar Raquel. Se da la posibilidad de que determinadas invenciones de esa naturaleza puedan ser protegidas mediante modelos de utilidad, a pesar de que sabemos que la estrategia empresarial de los innovadores en materia farmacéutica estará claro que seguirá siendo la patente el mecanismo fundamental de protección de esto que Raquel ha llamado los grandes medicamentos o las composiciones farmacéuticas muy relevantes o yo qué sé, por poner un ejemplo nada casual ahora, las vacunas, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de esta cuestión. Pero bueno, la idea precisamente es reforzar esta figura y acabar con una cierta confusión en la gestión de la oficina con estos modelos de utilidad y en todo caso se trata al final de proporcionar herramientas al solicitante para que, como siempre decimos, para que lo incorpore en su plan de empresa, en su estrategia empresarial, teniendo en cuenta que los derechos de propiedad industrial, los títulos que nosotros tramitamos, gestionamos y garantizamos su fortaleza gracias al registro, no son para tenerlos en un cajón metido, sino son sobre todo para utilizarlos, para que lleguen al mercado, para generar innovaciones tecnológicas, empresariales y estéticas y que mejoren la vida de la gente y en nuestro caso concreto, me permito decir, ayuden a mejorar la economía española y a seguir siendo muy competitivos. Pues yo creo que sí, que con esto hemos visto prácticamente todas las cuestiones de la ley, de las modificaciones de la ley de patentes, hemos visto las modificaciones de la ley de protección jurídica del diseño industrial, hemos visto las modificaciones de la ley de marcas y hemos visto las cuestiones generales sobre la ley gracias a vuestras intervenciones. Lo hemos hecho además yo creo que en un formato más distendido del habitual de los jueves de la propiedad industrial, que yo creo que puede ser un formato que utilicemos de vez en cuando en otras ocasiones para hablar, para hacer una serie de píldoras más informativas o más cortas sobre lo que hacemos y en resumidas cuentas esta es la labor que en relación con este proyecto de ley, todavía anteproyecto de ley, en una fase muy inicial, estamos haciendo, como ven, desde los diferentes departamentos de la oficina. Están interviniendo todos, ¿no? Los departamentos que yo llamo de tramitación, los sustantivos, el departamento de signos distintivos y el departamento de patentes e información tecnológica, como responsables de toda la tramitación y, por tanto, de todas las cuestiones relativas a esos títulos, el departamento de coordinación jurídica y relaciones internacionales, como encargado precisamente de la tramitación normativa, y de, digamos, actuar de salvaguarda jurídico de la oficina y también como receptor primero de todas las relaciones internacionales de la oficina y, por tanto, de lo que nos llega desde nuestras entidades internacionales. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar, y Patricia ha hecho alguna referencia a ello, creo que Raquel también, que toda modificación legislativa tiene una dimensión operativa, es decir, toda modificación legislativa que nosotros incorporamos, dado que, como llevo repitiendo desde el principio y las jefas de área han repetido desde el principio, van destinadas fundamentalmente a servir mejor a nuestros usuarios, tienen una traducción técnica que son nuevos sistemas electrónicos de tramitación, tanto de front office como de back office y, por supuesto, tiene que ver también con las tasas. Por tanto, la División de Tecnologías de la Información y la Secretaría General también están involucradas de una manera o de otra. Y no me olvido de mi unidad de apoyo, que desde la cual lo supervisamos todo desde la planta 18 del edificio. Pues yo, si salvo que queráis decir alguna cuestión más que se os haya ocurrido durante el periodo en el que hablabais las demás, yo creo que podemos dar por finalizada esta breve mesa sobre las modificaciones que queremos incorporar a las diferentes leyes sustantivas de la propiedad industrial. Repito de nuevo, esto es un estado muy inicial del proceso. Estamos al principio, va a haber intervención de otros ministerios, va a haber intervención de particulares, va a haber intervenciones de asociaciones representativas del sector y luego, por supuesto, serán las Cortes Generales las que, en tanto detentan el poder legislativo, las que actúen. Pero
esto es lo que nosotros desde la oficina, como organismo autónomo especializado en propiedad industrial y como organismo encargado, por tanto, de proponer las modificaciones legislativas, como nos dice nuestro estatuto, esto es lo que nosotros y nosotras planteamos. Y bueno, esperemos que se haya llegado a buen puerto y seguro que en los próximos meses seguiremos hablando en diferentes foros de estas modificaciones legislativas. Muchas gracias a las tres. Estupendo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.